buenas noches y bienvenidos a nuestro primer programa de Noches de Gloria. Bueno, buenas noches, concejales, director, profesores que han venido, compañeros, amigos. Estamos muy nerviosos, el nerviosismo se palpa en el ambiente, como podéis ver. Entonces, me dejan antes de empezar. Vamos a inspirar todos juntos, dos respiraciones profundamente y nos metemos de lleno en faena. Bueno, ahora, con un poquito de más sangre en la cabeza, puedo empezar a contaros de qué va esto de Noches de Gloria. Noches de Gloria es un programa dinámico, con un contenido muy variado, hecho con todo el cariño del mundo por un grupillo de descerebrados que estudian en la Marchadella juntos en Torrent. Entonces, como podéis ver, nuestro programa se compone por dos maderas, tres sillas, un par de focos, un sofá, y que será mi compañero todas las noches que pasemos juntos. Un sofá que, por cierto, esta mañana no estaba aquí y no me atrevo ni a preguntar de dónde lo han sacado. ¿Quién sabe? Pero bueno, ya que es mío y yo soy la jefa, pues voy a ser la primera en sentarme. Bueno, ¿pero de qué va esto de Noches de Gloria? Os preguntaréis todos aquellos que no hayáis cambiado a ver vídeos de gatitos en YouTube. Que sepáis que cada vez que un gatito muere, cada vez que cambiáis. Así que pensadlo bien. En fin, Noches de Gloria va a ser un programa que recoja noticias, entrevistas, humor, muchísimo humor. Pero este humor va a ser verde, azul, amarillo, negro, rosa palo. ¿Qué coño es rosa palo? ¿Palo de qué? En fin, si queréis conocer estas respuestas y a otras preguntas trascendentales, este no es vuestro programa. Pero si queréis pasároslo bien durante un rato y sentiros acompañados, pues este es vuestro programa. Quedaros, que os prometo que os gustará. Si no, acordaos de los gatitos. Bueno, vamos a empezar con la primera sección, que es una sección llena de noticias, de actualidad. Comentaremos un poquito lo que es la actualidad de Torrent, nuestros compañeros tendrán entrevistas. Prima. Sí, un poco egocéntrica. ¿Un poco? ¿Solo un poco? No. Yo creo que hubiese quedado bien, por ejemplo, Noches de Luisfa. O Noches de Andreu, por ejemplo, ¿no? O incluso Noches de Manolo. ¿Manolo? Sí, mi primo, que es charcutero, tío. Ah, hostia, Manolo, sí. Charcutero. El otro día le compré un salami. Ya ves. Pero... Escuchando. Os estoy escuchando. Bueno. A ver. ¿Qué hacéis? Venir aquí, a ver. Pero, venir aquí. Gloria, a ver. Venir aquí. Es que... A ver. ¿Qué hacéis aquí? Si todavía no os toca. Pero como no nos habías presentado, pues claro. Digo, no sé. Vamos a ver. Estábamos en la cabecera y no has dicho nada. Claro, ¿sí? Claro. Disculpadme, no me acordaba que vuestro nombre estaba en el logo. Un momento. ¿Pone Noches de Andreu? ¿Pone Noches de Luisfa? No, pero ah, sí, ¿no? No sé. No está. Entonces, sobráis. Sí. Seguridad. No, seguridad. No, vamos. No, tampoco. Pero... Fuera. Sí. Fuera. Cosas del directo, ahora sí que sí. Realización, luces, sonido, todos preparados porque ya arranca Noches de Gloria. La Asociación de Discapacitados de Torrent, ADISTO, presentó el pasado sábado el cortometraje El tonto del bote, con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Discapacidad. Nuestra compañera Paula Sánchez ha estado con ellos en su presentación al público. Dentro vídeo. ADISTO, la Asociación de Discapacitados de Torrent, ha presentado en sociedad el cortometraje El tonto del bote, una forma de conmemorar el Día de la Discapacidad desde una perspectiva alejada de tópicos. Bajo la batuta del director valenciano José Enrique Mars, la obra nos cuenta la vida de Luis, un joven apasionado de la percusión que descubre en la música su principal vocación a pesar de las trabas y dificultades que le pone la sociedad.
Pues la idea del corto surgió después de un pequeño trastorno que hubo, íbamos a hacer otra cosa, luego no llegó a buen fin y pensamos hacer un corto. Dentro del mundo de la discapacidad lo que tenemos que hacer es hacer cosas para que se nos vea, pues la gente realmente empieza a conocernos y empieza a ver que somos muy capaces de enfrentarnos a retos pues tan importantes como ha sido el tonto del bote. En el corto, en principio, éramos un grupo pequeñito, inexperto, hasta que alguien contactó con alguien muy interesante, muy importante, que ya había hecho varias películas y tal, y empezamos a ser un grupo más grande. Bueno, durante el rodaje, la verdad es que estaban los nervios a flor de piel, pero la verdad es que fueron muy espontáneos y lo pasamos realmente muy bien. Pues la impresión es buenísima, buenísima, porque fue un éxito. La experiencia ha sido maravillosa, tanto para los chicos como para todo el equipo de Adisto. La experiencia ha sido muy buena. La lucha contra los prejuicios y hacer los sueños realidad son los ejes de esta cinta que se pudo disfrutar el pasado sábado en el Salón Parroquial. Yo no sé si alguien se ha fijado en la cara de nuestra compañera. Realización, vuélvemela a poner, por favor. Ay, ay, ay. He visto niños más contentos viendo morir a Mufasa en El Rey León. O peor, he visto adultos más contentos viendo a morir a Mufasa en el musical de El Rey León. Joder, me está entrando un pesar. Solo tengo ganas de irme de aquí, beber dos botellas de whisky y ganar. Que estoy muy loca, que estoy muy loca. Fin. Vamos con la siguiente noticia. Torrén se vuelve a vestir de gala, los alumnos de primero de producción han puesto en marcha la segunda gala audiovisual, recogiendo así el testigo de sus predecesores. Este año la gala se caracterizaba por estar ambientada en una temática de los años 20 del cine americano. Tomás Barreda ha hablado con sus protagonistas. Dentro vídeo. El Instituto La Marchadilla de Torrent prepara su segunda gala audiovisual para 2015. Desde septiembre, los alumnos de primero del ciclo de producción son los encargados de dar forma y organizar el evento, que se celebrará aquí, en el Ayuntamiento de Torrent, en el mes de abril. B-Sound, la productora que ellos mismos han creado, está compuesta por los departamentos de financiación, producción, dirección artística y promoción. Que tenemos ya elegido el local donde vamos a hacer la gala, tenemos ya unos 1.000 euros recaudados. Entonces estamos muy motivados porque creemos que nos va a salir una gala bastante buena. Para esta edición, los alumnos han escogido los años 20 del cine americano como temática principal de la gala. Al mando de todo se encuentra su tutora, Sofía Capilla Torres, directora de este proyecto desde el año pasado. La verdad es que es un grupo de alumnos y de alumnas muy buenos, son responsables, están tomando una actitud muy profesional, que es lo que les pedimos. Lo que más me importaba es que los alumnos aprendieran de la experiencia y así fue, así que este año hemos decidido darle continuidad. La primera gala audiovisual causó gran repercusión entre los alumnos, un evento que los motiva enormemente en sus estudios. Sí, lo veo una buena iniciativa para la gente que estamos estudiando. Nominada me gustaría, pero de perder y ganar es secundario, la cosa es ir a la gala y pasárselo bien. La segunda gala audiovisual de Torrent ya está en marcha. 5 meses de trabajo y esfuerzo restan a sus organizadores para que todo salga según lo previsto y puedan escuchar aquello de "y el ganador es" y sentirse orgullosos. Bueno, a ver, chicos de producción, no sé si no os lo toméis a mal, no sé si hay alguien en la sala de primero, pero he visto logos de productoras porno con más salero que el vuestro, B-Sound. En serio, 20 personas pensando y solo se os ocurre vídeo más sonido, le ponéis algo de inglés y ¡voilà! En serio, ay, la creatividad, os falta la asignatura de creatividad, no lo vais a hacer como los de primero, no lo vais a hacer, no os falta algo. Pasemos ya a la última noticia. El Centro de la Marchadella es uno de los 3 primeros en ofrecer el grado medio de video DJ en España, con gran interés en muchos jóvenes. Nuestra compañera Sheila Fernández se ha desplazado al centro para informarnos. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el IES La Marchadella de Torrent, el primer centro de Valencia en incluir el ciclo de grado medio de video DJ y sonido. Pertenece a la familia de imagen y sonido y consta de 2.000 horas repartidas en 2 cursos escolares. Estos alumnos se dedican a crear, seleccionar y reproducir música grabada para una audiencia, junto con animaciones visuales para acompañar la música. Consideraron que debían crear un nuevo ciclo que tuviera estos contenidos
no solo basados en el tema del disc jockey, sino también con vídeo, iluminación, sonido. Y se lanzó la propuesta a todo el país y la Comunidad Valenciana fue la primera que decidió adherirse a ello. Estos futuros profesionales no solo aspiran a trabajar en fiestas nocturnas, sino que también abarcan sectores como cine, televisión o radio. Principalmente me quiero dedicar a la producción musical. Toco también un poco del tema DJ, pero me quiero dirigir a la producción musical. Porque, no sé, porque a mí realmente lo que me gustaría es ser DJ, ¿sabes? Entonces, el sonido está enfocado hacia otra cosa. Es más el montaje, el tema de los equipos y video DJ pues es más el tema de pinchar. Para ser un centro público, excelente. No puedo pedir más, la verdad. Esperamos que este novedoso sector pueda seguir progresando como hasta el momento. Es interesante. Platos, altavoces, cosas que hacen wiki wiki. Nosotros peleándonos arriba con los cacharros que llamamos ordenadores, en fin. Sinceramente tienen un futuro muy prometedor. A fin de cuentas, si la competencia es Kiko Rivera, pues tampoco es que vayan a tener que esforzarse mucho. Bueno, en fin, hasta aquí las noticias del día. Bueno, para mí es un honor presentar a un profesional del mundo audiovisual, culto, resolutivo, muy inteligente, trabajador incansable, con un futuro brillante a su alcance. Pero como no teníamos dinero, pues contratamos a Andreu Beltrán. ¿Qué tal, señor Andreu? Muy bien, señorita Gloria. Pase, pase, siéntese. Muy guay, ¿eh? Me gusta, o sea, tenéis montado el chiringuito guapo. Muy bien, te ha gustado la presentación, ¿no? Sí. ¿Tú bien? Yo bien, sí, bien. ¿Tú estás bien, Andreu? Bueno, ¿Estás bien? Sí, bien, o sea, un poco de calor. ¿Tienes calor? Es que esto de los focos... De los focos, sí, puede que haya un poco de calor, ¿no? Producción, hace un poco de calor aquí, ¿no? ¿Calor? ¿Calor? ¿O caloret? El caloret. Madre mía. Bueno, en fin. Muy poco aplaude este público, ¿eh? Hombre. Caloret. En fin, bueno, aprovechando que YouTube cumple 10 años, hemos pensado hacer un especial. ¿Os suena el vídeo de la máquina del metro? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Os suena? ¿Sí? ¿Naja? ¿A ti te suena? Bueno, me da igual, vamos a verlo y lo recordamos. Vivo en un piso que es más pequeño que el recibidor de zapatero. Duermo en un saco de montañero que extiendo encima del pegadero. El váter es la silla del ordenador y uso el microondas como cajón. No cabe un colchón. Y si viene mi chica hay que salir al rellano para hacer el amor. Me muero por vivir en un piso de 30 metros. Bueno. Este vídeo que acabamos de ver es el del piso del 30 metros, que fue uno de los primeros de Tonia Martínez. Uno de los primeros españoles en publicar vídeos en YouTube. Y hoy ha venido a contarnos cómo ve la madurez de YouTube en estos 10 años. Fue uno de los primeros vídeos que se hizo viral aquí en España, en YouTube España, y con más de 5 millones de reproducciones y 11.000 suscriptores, vamos a dar un fuertísimo aplauso a Tonia Martínez. Bueno, Gloria, ya sé para qué me pidiste el sofá. Dime. Buenas noches. Buenas noches, Tony. ¿Qué tal? Bueno, ¿te gusta el montaje que tenemos aquí en el programa? Está muy bien, un gran público y bueno, espero que sea el primero de una larga serie de programas de Noches de Gloria. Ojalá. Bueno, pues tú has sido uno de los pioneros en YouTube, uno de los primeros que abriste canales y empezaste a tener un cierto número de reproducciones y a tener cierto éxito en YouTube. ¿Qué te motivó a hacerlo?
Bueno, pues yo llevaba desde casi los 13 años, hace un montón, en una época donde Internet era algo prehistórico, pues empecé a probar con secuenciadores y con programitas para hacer en MIDI cosas. Y cuando se inauguró YouTube, allá por el año 2005, bien, 10 años hace ya, pues vi que había vídeos que se hacían virales, ¿no? Me acuerdo de aquella época uno que se llamaba Amo a Laura, que al final resultó ser un anuncio. Correcto. Me acuerdo del koala diciendo, opa, yo voy a hacer un corral. Entonces dije, che, esto mola, me gusta eso, voy a intentar a ver si yo puedo montar un vídeo. Y por aquel entonces estaba muy de moda la ministra Trujillo, que anunció, bueno, el problema de la vivienda es hacer pisitos de 30 metros. Y ahí pues dije, pues voy a basar en esta idea tan estrafalaria para hacer un vídeo. Claro, porque tú cantas en el vídeo, o sea, no solamente haces blogs y tal, sino que te dedicaste a cantar y a crear la música y en todo. Aquel momento lo del videoblog hablado no se estilaba mucho. De haber algunos, normalmente eran en inglés, eran americanos, y aquí en España era muy raro. Eso de suscribirse a un canal, seguir viendo vídeos de esa persona, era algo que aún no era muy frecuente. Claro, claro. Yo quería hacerte una pregunta, porque en el vídeo de Pisito 30 metros, pero en general en la mayoría de tus vídeos, haces un tipo de vídeo, vamos a decir, reivindicativo. ¿Vale? Estabas hablando ahora, por ejemplo, del tema de la ministra Trujillo, y a mí me gustaría saber por qué este tipo te dio por esta temática, por qué este tipo de vídeos, cuando hoy en día además vemos que no son muy afluentes este tipo, o sea, no suelen haber vídeos reivindicativos, por así decir, son más de gente que habla a la cámara o incluso que juega a videojuegos y va comentándolos. Exacto. Bueno, pues no sé, yo siempre intentaba alternar las canciones más reivindicativas con canciones más de diversión, ¿eh? Que no tuviesen que ver con reivindicación, pero sí que es verdad que este tipo de vídeos llega a más gente. Normalmente cuando tú criticas algo y toda la gente se siente identificado y tal, pues lo suele compartir, ¿no? Me acuerdo que también hice uno basado en la Operación Salida, ¿no? Aquel también fue bastante compartido en aquel momento. Entonces, no sé, son temáticas que a la gente les gusta, se divierte y además pues lo comparte, porque son temas con los que más o menos todos nos identificamos. Yo, además, por lo que estábamos hablando, YouTube empezó siendo una especie de vía de escape donde la gente le gustaba, que a la gente que le gustaba el mundo audiovisual y quería de alguna manera lanzar un mensaje, o sea, y que fuese lo más global posible. Empezó con este tipo de vídeos y empezó con este tipo de gente, pero ¿ahora mismo crees que se ha diluido, por decir de alguna manera, con estos nuevos youtubers que estábamos comentando, que son más divos, que tal vez se gustan más ellos mismos, son más ego youtubers, por decirlo de alguna manera? ¿Crees que se ha banalizado este tipo de YouTube que hacías tú y el principio de YouTube, pues, más de escape y cosas así? Yo creo que más que banalizar, yo creo que más se ha profesionalizado, diría yo, más bien, porque cada vez los equipos con los que cuenta la gente que cuelga vídeos a menudo son mejores, cada vez tienen mejores escenarios, pueden permitirse un equipo más técnico, pueden permitirse maquilladores, salir fuera a grabar, cuentan incluso con patrocinadores que les pueden facilitar cosas. Entonces yo creo que sí que se ha profesionalizado un poco en ese sentido, y también otra de las cosas que ha cambiado es un poco la mercantilización. Ahora ya es muy parecido a la televisión, a la radio, donde se inserta publicidad, esas publicidades generan ingresos, necesita un mercado siempre básico, entonces necesita siempre una cadencia, normalmente pues cada dos días, cada día, incluso hay gente que cada día saca un vídeo o dos, entonces eso sí que ha cambiado, eso sí que ha cambiado. Y respecto a lo de divos, no sé a qué te refieres con divos. Hay muchos youtubers que están triunfando siendo simplemente haciendo blogs, videoblogs de su vida diaria, y eso es lo que está teniendo muchos, por ejemplo, Yellow Mellow, la blogger esta, no hay tanta creatividad como lo que tú hacías en esos tiempos de YouTube, sino bueno, que le comento que normalmente si estas personas, normalmente sobre todo los que suben vídeos muy a diario, es gente que ha encontrado pues un público objetivo, ha hecho vídeos que a ellos les gustan, si no se irían rápidamente, porque con la de oferta de ocio que hay, si no te gusta algo enseguida le das al X y te vas. Entonces yo creo que es gente que, bueno, se lo ha ganado, y si ahora pues transmitir ese tipo de vídeos son lo que se lleva ahora, es lo que la moda de ahora, pues son tiempos que lo que es lo que corre, es lo trendy, ¿no?, que llaman. Entonces no sé si se podría llamar divos o no, pero bueno, yo creo que es gente que ha sido fruto de su esfuerzo también. Yo quiero hacerte una pregunta porque tengo mucha curiosidad, no conozco excesivamente este mundo de YouTube, pero ¿se puede vivir de YouTube? Pues
Si es respecto al salario o lo que se puede ganar, eso es un dato que normalmente es muy secreto. La gente que se dedica diariamente a eso no lo cuenta, por lo tanto es bastante confidencial, secreto, tabú, no sé. Pero es muy difícil saber. Pero lo que sí que es cierto es que cada vez hay más gente que solo se dedica a los vídeos. Cada vez hay más gente que no se le conoce otra actividad remunerada más que la de hacer vídeos. Por lo tanto, yo deduzco por esa actitud de que sí, que es posible vivir de ello, porque de hecho hay gente que solo vive de los vídeos. ¿A ti te esclavizaba, por ejemplo? No, creo, porque yo lo hacía muy de hobby, porque yo creo que lo que me pasó a mí es que yo, bueno, es muy diferente lo que yo trabajaba, que, bueno, ya sabes que es la medicina, y esto era un hobby, un divertimento, que yo me lo pasaba pipa, me encantaba salir a grabar, me sigue gustando mucho salir a grabar, y que no iba enfocado mi futuro profesional hacia esto, pero entiendo que haya mucha gente, como espero que sea vuestro caso, que tendrá una carrera meteórica en el mundo audiovisual, entonces yo creo que esta gente sí que le puede interesar mucho hacer estos vídeos y dedicarle horas y horas y horas, porque es una buena tarjeta de presentación para un futuro audiovisual. Hace tiempo que no subes vídeo, Tony. Hemos visto que hace un año o así que no vemos que no tenías, no tienes ese... Se ve que no tienes ese tiempo para subir los vídeos. Muy bien, eso es el tiempo, porque muchos me dicen, ¿estás cansado? No, no es que me haya cansado, es que según uno va haciéndose mayor, y fijaos que ya estoy ya viejete, estoy gordote, ya hombre, no tengo glamour, pues sí que es verdad que cada vez hay menos tiempo. Y concretamente el año 2013 fue un año que para mí me requirió muchísimo tiempo, tanto en el trabajo como en exámenes y hubo muchísima faena, y entonces en ese momento, aunque tenía cosas a mitad, no las pude terminar, las dejé a mitad. Y bueno, quizás si en el momento de repente hay mucho tiempo libre, pues me encantaría volver a recuperar todo ese material a mitad y terminarlo, claro. Claro. ¿Eres consumidor de YouTube habitualmente? Sí, pero poco. Últimamente lo que me gusta más es para poner música ambiental, cuando uno hace faena, pues poner una lista de reproducción de algún artista y dejarla sonar. Normalmente no me fijo mucho en el vídeo en sí, normalmente es para dejar sonar la lista de reproducción. Pero de YouTube, youtubers, o sea, de gente que... Ah, de youtubers, youtubers, claro. Pues muy poquito. Normalmente la gente con la que he trabado amistad, normalmente... con esta gente, porque a lo largo de estos años pues sí que haces muchos amigos, claro, y vas a los encuentros, conoces gente, te escribes, y con ellos sí que lo sigo un poco más, pero de los nuevos, muy modernos, sobre todo los gameplays, no me gustan mucho, así lo siento, pero no los sigo. ¿Eres consumidor de YouTube de otros países, por ejemplo, Tony? ¿Ves algún youtuber? Bueno, ¿en otros países está más reconocido este trabajo de YouTube? Aquí en España no tanto, pero ¿conoces algún youtuber de Estados Unidos o de México que tiene más éxito? Uno que es que me gusta seguir mucho es Screen Junkies, que se dedican a hacer los honest trailers, que son bastante famosos. Eso sí que me gusta, porque además son cada miércoles, creo que es, o cada martes, hacen uno. Y digo, madre mía, ¿cómo les da tiempo hacer cada martes un trailer honesto? Entonces es uno de americano, creo que es, y sí que lo sigo con frecuencia. Tenemos que terminar aquí, pero me gustaría hacerte una preguntita, porque sabemos que, bueno, ya tienes vida familiar, tienes un niño, y respecto a eso, me gustaría preguntarte si tu hijo un día te dice, papá, oye, que quiero ser youtuber, me gusta esto de hacer vídeos, y le dirías, perfecto, es un buen camino, ¿qué advertencias o qué le recomendarías a tu hijo si te lo bueno, dices? Pues de momento yo pienso que de aquí a que tenga la edad de coger una cámara, puede haber cambiado esto muchísimo, puede que ya no haya ni vídeos, puede que sea todo lo gráfico, puede que haya otras maneras de expresión, no lo sé, porque... Si hace 10 años antes de la invención de YouTube dijesen que sí, va a haber una moda de escribir, hablar y sacar claro. Internet y que todo el mundo lo vea, pues dirías, estás loco, igual de aquí a 10 años inventan otra cosa, claro. Y yo, pues a mi hijo, yo creo que si a él le gusta el mundo audiovisual, es algo que hay que apoyar, pero muy importante identificar si es hobby o si es trabajo, porque yo creo que siempre es muy importante pues labrarse un futuro profesional y que tengas cómo llevarte los garbanzos a casa, ¿no? Pero si puedes, con ese mundo audiovisual, llevarte los garbanzos a casa, pues estupendo. Tony, ha sido un verdadero placer tenerte esta noche y te deseamos lo mejor. Y que sigamos que sigas sorprendiéndonos en YouTube, como siempre has hecho. Un fuerte aplauso, por favor, para Tony. Mano, que sea muchísima serie igualmente de estos programas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Luego. Bueno, Gloria. Que se cae el programa. Esto pasa normalmente.
Fallo de producción. Fallo de producción, ¿eh? Apuntároslo. ¿Despedido alguno? Mucho sofá, mucha tela para sofá, pero luego se cae la mesa. Luego se cae todo. Bueno, Gloria, ahora que nuestro invitado se ha ido, ¿qué me quieres hacer? Empieza lo bueno. ¿Cómo que empieza lo bueno? Empieza lo bueno, me sabe mal decírtelo, pero yo voy a ponerme cómodo, si no te importa. Uy, esto no está preparado, ¿eh? Vale, y voy a pedir que el señor Luis Fajardo entre para acompañarme conmigo. Por favor, Luis. ¿Qué tal, señor? Muy bien. Muy bien. Hola, Luis. Hola, Andreu. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Empieza Noches de Gloria. Pero sin Gloria. Y una mierda. Yo sigo aquí. Yo sigo aquí, ¿eh? Bueno, pero bueno, esta es la mejor sección, sí, ¿sabes? Esto es... ¿Qué sección? ¿Qué sección? Es la paradeta. 2.0, además. ¿Cómo que 2.0? ¿Por qué? Porque, no sé, es más moderno. ¿La paleta 2.0? ¿2.0 de qué? A ver, explicadme esto. A ver, porque somos dos. Claro, por eso 2.0. Y además suena más moderno, ¿no? Siempre sí. 2.0, madre mía. Luego 3.0. Claro. Algún día contrataremos a alguien más. Y ahora, sea, claro. Ahora mismo no lo podemos permitir, pero algún día seremos 3.0. A lo mejor Tony se viene un día y ¿sabes? Somos 3.0. Claro. ¿Y esta sección de qué va? A ver, explicarme. ¿Qué me vais a traer? ¿Mierda de YouTube? No, hombre. Hombre, jolín, por acaba de venir Tony, que es un éxito en YouTube, y dice que sí vamos a traer. No. ¿Qué me vais a traer? Vamos a traerte, pues, aplicaciones. Hoy, aplicaciones wise. De las que no te puedes perder tú en tu móvil, pero ni tú ni nadie, de los que tenemos aquí en nuestro público, ¿sabes? Sí, sí, claro. Además, muy bien. Pero muy bien, de estas que creo que cuando todo el mundo salga por esa puerta va a empezar a descargárselas, van a ser trending topic mundial, por lo menos. O más. O sea, después de Noches de Gloria, que sea el trending topic de arriba, vendrán las aplicaciones que hemos visto. Sí, sí. Exacto. Se van a forrar toda la gente. Estoy en éxtasis para verlas. Pero bueno, empezamos con la primera aplicación. No estaría mal, la verdad es que sí. Bueno, un poquito de aplauso tampoco pasa nada, ¿eh? ¿Ves? Este público sí que me gusta. Sí, sí. Pero así, sí. Vamos a empezar de verdad y otra vez, ¿vale? Sin Gloria, que nos se entrometa por el medio y esto. Exacto. Por favor, Tomás, realizador, ¿puedes meter otra vez la cabecera? Lo lleváis de culo al realizador, que lo sepáis. No. Que no. Luego nos grita un poco, pero, claro. ¿Sabes? Ya veremos. Después todo sonrisas, ¿sabes? Todo sonrisas, sí. A ver. Bueno. Vamos a contarte un poco de qué va esto. Exacto. O sea, de empezar ya directamente la palangana. En serio. La palangana está 2.0. Yo os escucho, sí. ¿La palangana o la paraeta? Habíamos dicho. No, la paraeta es la de ahí. Ah, sí, la paraeta. Vale. Madre mía, tío. Bueno, durante esta sección lo que hemos hecho es, hemos cogido de internet, lo hemos puesto hacia arriba, hacia abajo, hemos cogido una mezcladora, pam, lo que ha vomitado, pues lo hemos puesto un poco bonito, tampoco lo que nos daba, ¿sabes? Sí. Tampoco hemos hecho mucho más. Y vamos a dar un repaso, como hemos dicho, a las mejores aplicaciones que podemos encontrar ahora mismo para nuestra extensión de la mano. ¿Pero para todo el mundo o...? No sé. Sí, hay para todos los gustos, ya veréis. Sí, ¿no? ¿Vale? Menos para, no sé, Eduardo Manos Tijeras, el pobre no tiene mano. Parece, ¿no? Yo qué sé. Hay un buen campo ahí para innovar, ¿no? Ah, sí. Móviles para gente con tijeras en la mano. Lo veo. Tiene un mercado reducido, pero... Bueno, esta sección la hemos llamado... The Best Apps of the World. O sea... Me ha molado. Sí, es que en inglés todo mola mucho más. Porque realmente aquí sería... Aplicaciones de la hostia. Pues sí. Bueno... Vamos a ir con la primera aplicación, si te parece. Vale. Bien, ¿no? Vamos con Blower. ¿Blower qué es? Pues, ¿nunca has tenido la sensación de que necesitas soplar una vela y no te queda oxígeno? Te ha pasado, ¿verdad? Así, debajo del agua, veces que quiero soplar la vela, ya ves. Barbaridades. Pues bueno, a partir de ahora, deja Blower que lo haga por ti, ¿vale? Cuéntame, necesito saber más. Mira, esta aplicación aprovecha un pequeño dispositivo que tiene nuestros móviles, es un ventilador,
No me preguntes por qué hay un ventilador en un móvil, pero ahí está, hace su función, ¿vale? Y yo lo tengo. ¿Ah, sí? Sí, lo tengo. ¿Y qué tal un ventilador? Hombre, los mejores 99 céntimos de mi vida, ¿sabes? Ahora mi mujer me ha dejado, pero tengo un móvil que sopla, ¿sabes? Es espectacular. ¿Has pagado? Sí, hombre, yo no me lo podía perder. Y ahora, o sea, te soplas a ti mismo. Sí, ¿eh? Porque estás solo en casa. Exacto, y me paso así todo el día, soplando con el móvil. Oye, cada uno tiene sus limitaciones. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, sí. Bueno, segunda aplicación, ¿no? Porque sí, mejor. Estoy en éxtasis de verla, madre mía. Pues va así todo el rato. Bueno, vamos con la segunda, ¿no? Sí, sí, sí. Esta me parece que la van a conocer más gente. Seguramente. Es la de DubSmash, que es una aplicación que consiste en hacer doblajes con tus propios vídeos, ¿sabes? La tienes también, ¿a que sí? Yo la tengo, sí, sí, me la he bajado antes. Hombre. O sea, antes no, ya hace una semana que me la he bajado. Es como una especie de banco de sonidos que te permite doblar tu propio vídeo, como si fueses doblador. Bueno, es más fácil verlo que explicarlo. Mejor, sí. ¿Vale? Sí. Dentro vídeo. Bueno, eso es. A ver, entonces, que me quede claro. ¿Vosotros os dedicáis a bajaros aplicaciones y a hacer tonterías en vez de trabajar? No. Pedimos financiación a producción para bajarnos aplicaciones en vez de trabajar. Exacto. Que quede claro. Despedidos. Bueno. Oye, no. Bueno. Vamos acabar, a terminar. Sí, mejor, ¿eh? Sí. Pero es que a mí también me apetecería un DubSmash. Bueno, va, realización. Meter el vídeo. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Brutal. Me quito el sombrero. Ambos dos despedidos. No. Sí. Bueno, como ya estoy despedido, voy a terminar. Pues sí, mejor. Sí, 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 sí. Despedidos. Bueno, ya saben aquí todo el mundo de qué va el rollo, ¿no? Sí, espera. ¿Qué pasa? Me dice Juancho, ¿vale? Sí. Desde realización, nuestro compañero. Si no llevas nada. Que, ya lo sé, tío, pero mola. O sea, no había para todos. que quiere también poner su propio DubSmash. Ah, bueno, vale. Vale, entonces, así que por favor, Juancho, cuando quieras, dale. Sí. ¿Estás pensando lo que estoy pensando, Bananín? Creo que sí, Bananón. ¡Es hora de disfrazarse! Juancho despedido también. No, hombre. Si somos cuatro y despides a tres. ¿Qué hacemos? Es de igual, es mi programa. Ah, bueno. Sí, sí. Se te cae, por cierto. Se te cae. Sí. Bueno, vamos con la última aplicación, ¿no? ¿Te parece? ¿O no? Es que estoy bien aquí. ¿Sí? Bueno, vale, va, dale. Bueno, la última aplicación es Passion. ¿Conoces Passion? Sí, conozco Passion, o sea, por hace favor. Meses que tengo Passion. Pero tienes que decirlo en inglés. Passion. 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 ¿Vale? Que se note ahí el inglés que dan aquí. Ya Passion. Entiendo. Muy bien. Bueno, pues esta aplicación, pues, te introduce un poco, a ver, ¿nunca te has preguntado cómo eres de bueno en el sexo, por ejemplo? ¿En el sexo? Sí. ¿Cómo soy de bueno? Sí, yo qué sé. Yo es que no me lo pregunto a mí mismo. Te lo... muy bien, ¿eh? Yo pregunto. Bueno. ¿No habéis sonado como una especie de Jack que había? Sí. Como un pulpo que... Bueno. Bueno, a ver. Vosotros seguir. Sí, ¿no? Mejor. Estoy cuéntame, a ver, atenta. Va, lo del... Mira, esta aplicación, pues te dice cómo eres de bueno y mediante una calificación, pues te dice, oye, eres bueno, eres malo, y te pone una nota del 1 al 10. Lo sé. ¿A que sí? Tengo un 10. ¿Quieres verlo? Sí, ahora mismo. Mírame. ¿Has visto? Eso no es un 10, es un 1.0. ¿Qué es un 1? No, tío. Sí. Que 1.0. No, que el punto es que le da énfasis, no, ¿sabes? No. Sí, tío. Es un 1. Bueno, pues nada. Mientras que te lo piensas, seguimos con... Vamos a meter una más, a lo loco, ¿vale? Ya que a la gente le gusta. Ay. No, no pasa nada. Cada uno tiene sus limitaciones, ¿verdad? Sí, sí, ambos dos. Bueno,
Cuarta aplicación. Esta es la buena. Última. Sí. Y luego nos vamos a casa llorando porque ¿seguro? Nos han despedido. Seguro que es la última, ¿eh? Sí, seguro. Sí, sí. Sí. Vale, vale. Esta te va a molar. A ti y a todo el mundo. Hombre, se llama Melon Meter. ¿Vale? Sí. ¿Para qué sirve Melon Meter? Sirve para saber, es todo el mundo alguna vez lo hemos necesitado, si las sandías o los melones de la frutería están maduros para comer sin necesidad de abrir la fruta. Eso solo lo sabe mi abuelo y ahora Melon Meter. ¿Vale? Te cuento. Melon Meter es una aplicación que mola una barbaridad. Dirás, ¿cómo? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo? O sea, porque sí, mi abuelo y Melon Meter. Brutal. Vale. Sí. Voy a hacerlo así rollo teletienda, ¿vale? Que te molará. ¿Cansado de tener que comprar sandías a ciegas y que luego no esté rica como debería? Con Melon Meter no hay más que coger el teléfono con una mano y darle golpes con los nudillos de la mano a la sandía o al melón. El eco producido será registrado por la aplicación y determinará el estado de maduración de la sandía. ¿De verdad esto funciona? No me acaba de convencer. Que sí, que voy yo por el Mercadona dándole golpecitos con mi móvil. Ah, bueno, bien. ¿Sabes? Y así, entre que me echan los del Mercadona, yo me puedo coger ya la sandía e irme con ella. Pero bueno. Yo te prometo, me la he descargado, ¿sí? Y me he dado cuenta de que no sé qué hacía antes sin tener Melon Meter. Verdaderamente, o sea, me ha cambiado completamente la manera de entender también la fruta. Brutal. 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 Me la bajo, pero ya. Sí, sí. Bueno, bien, ¿no? Se nota que la he desarrollado yo, ¿no? Sí. Totalmente. ¿La he vendido bien? Bueno, cada uno hace lo que puede con sus aplicaciones. Es que tengo un uno, ¿sabes? Ya. Entonces sí, has hecho genial. Gracias. Bueno. Pues nada, después de esta sección, ya que estamos aquí arriba, solo podemos ir hacia abajo. Ya me he dado cuenta. Entonces, pues nada, ¿qué opinas, Gloria? Que ya no tenemos tiempo para más. Mejor. Ya está, se acabó. No quiero que me sorprendáis con nada más. Así que, venir aquí, que vamos a despedir ya el programa como es debido, porque ya se nos acaba el tiempo. Entonces, esperamos que os hayáis divertido, que ya que aprender no habéis aprendido, sabemos que no mucho, pues que nos vemos en el próximo programa y si seguimos aquí, claro, en fin. ¡Hasta luego!